Un saludo a todos, mi nombre es Guillermo Contreras. Y esta vez estoy aquí para primeramente disculparme de que no he estado subiendo ningún material a mi canal. Disculpen que hago esto mientras estoy platicando con ustedes, pero mi maleta después de la inundación se llenó de moho. Pues bueno, les estaba contando acerca de mi estado de salud y es que hace como una semana tuve un problema del que no necesariamente quería hablar al respecto y pues ni modo, lo tengo que hacer porque desgraciadamente se hizo como que un rumor de que yo estaba muy mal de salud o que tuve un problema en el corazón. De hecho, muchas personas me preguntaron que si pasé a tener un ataque cardíaco o algo así, lo cual no es cierto. Y hoy voy a desmentirlo y les voy a contar un poco acerca de cómo estuvo este proceso. Y es que, para empezar, yo odio las enfermedades, o sea, odio enfermarme, odio estar cerca de algún hospital por el hecho de que cuando tú te enfermas no tienes control sobre lo que va a pasar. Pero yo confío en Dios, confío en un Dios que sana, y el hecho de que hoy esté completamente sano depende totalmente de él. Y déjenme contarles cómo estuvo la situación. Fíjense que al principio no quería hablar acerca de esto porque a mí no me gusta, sobre todo en mis redes sociales, pasar negativas acerca de lo que estoy pasando, porque yo sé que hay muchas personas que ven mis blogs o leen mis posts y lo menos que quisiera es dejarles ver algo negativo o dejarles pensar que estoy pasando por algo negativo. Para eso están los amigos más cercanos, no las redes sociales. Y aquí el problema principal fue que de alguna u otra manera hubieron unas personas que pues se enteraron de que yo estuve internado en un hospital, lo cual es cierto, estuve internado en un hospital, pero el asunto no fue muy grave. Se corrió la voz que sí fue muy grave, pero pues nada que ver. Para empezar, el problema que yo tuve tuvo que ver directamente con mi presión arterial, que resulta que mi presión adecuada debe ser de 120-90, y tuve un problema en uno de mis nervios. Es un nervio muy delicado que pasa del corazón a la parte baja del estómago, pasa por la parte inferior de la ingle y se va por atrás de la rodilla. Y yo estaba en un campamento de jóvenes, estaba compartiendo y como muchos de ustedes sabrán, yo soy cristiano y una de las cosas que más me gustan en el mundo es hablarle de Dios a las personas. Y pues esta vez no fue la excepción y todo estuvo muy chido, estuvo muy padre. Pero de repente tuve un dolor muy punzante en la noche cuando me regresé a dormir a mi casa y terminé en urgencias en el hospital. Era debido a que este nervio me lastimó y el dolor era muy fuerte. Así que ahí me pusieron un analgésico y eso me calmó. Pero el problema principal fue que mi presión arterial, en vez de estar en 120-90, estaba en 160 y 110, eso es una hipertensión del segundo tipo, o sea, muy nociva. Y pues no fue chido para nada, y el problema fue que el día siguiente aún seguía teniendo la misma presión arterial de 160 y no se me bajaba. Y si me bajaba un poco, me llegaba hasta 140, que sigue siendo algo muy alto para mis estándares. Los doctores me dijeron que uno de los factores determinantes de por qué me pasó eso fue el estrés y la angustia y todas esas cosas. Y es que he estado pasando por tantas cosas que en realidad no les debería de poner tanta atención y debo planificar mejor las cosas y ponerlas en manos de Dios.
Y otra de las cosas que también pudo haber disparado este suceso fue que he estado haciendo bastante ejercicio. Estuve haciendo mucho ejercicio con pesas y saliendo a correr y varias cosas. Entonces, si de por sí yo ya tenía la presión alta, esto pudo haber hecho que se elevara así por los cielos. Entonces no fue una buena combinación, pero después de unos días ya estaba estable. Y para no hacerles la historia tan larga, pues ahorita estoy perfectamente bien. Estoy comiendo más sano, estoy bebiendo más agua, estoy tratando de integrarme a todas las actividades ya de forma normal. No tuve ningún problema con mi corazón, no tuve alguna enfermedad así que me vaya a afectar, que sea crónica o degenerativa. Lo cual significa que en este momento estoy bien. Tal vez no esté al 100%, pero sí ya estoy subiendo un poco más. Se me bajaron las defensas y tuve un ligero resfriado. Y pues es prácticamente todo lo que estuve pasando en este tiempo. Yo tengo a unos amigos que son muy cercanos, a los que les pude decir por lo que estuve pasando, el problema que tuve, personas que estuvieron en oración por mí, y se los agradezco mucho. Pero pues también yo decidí mantenerlo como en un bajo perfil para que no se vayan a preocupar mucho por algo que pues no vale la pena preocuparse. Sin embargo, se salió de control y ahorita muchas personas me han estado frecuentando cuando voy caminando y me preguntan acerca de si tuve algún problema en el corazón o algo así. Y pues no, la verdad es que no lo tuve. Estuve tomando medicamentos que son para personas que tienen problemas cardíacos, pero esto fue para que se me bajara la presión y también para que se me protegieran mis arterias y mis venas de que no hubiese algún tipo de coágulo, lo cual está chido. Y ya las dejé de tomar porque solamente fue por un tiempo. Y pues solamente les quería compartir eso, y pronto voy a estar subiendo, ya saben, más material, más contenido a mi blog. Y muchas gracias a todos los que me ven. Ya saben, mis redes sociales están aquí abajo por si quieren contactarme. Les recomiendo mucho que vean mi Instagram. Y también les voy a dejar aquí unos videos de unas canciones que yo estuve grabando un poco antes de que sucediera todo esto, que pues ya no les presté más atención, no las pude promover. De hecho, hay una canción que la subí, pues ahí se quedó antes de que sucediera todo lo que pasó. Pero muchas gracias a los que se preocupan por mí, muchas gracias a los que se interesan por mi salud. Y ya saben, estamos en contacto. Nos vemos en el próximo videoblog.